Amigos, bienvenidos al capítulo número 53. Quise decir 54. De la segunda parte del Quijote de la Mancha, intitulado, que trata de cosas tocantes a esta historia y no a otra alguna. En esta ocasión relataremos ese encuentro que tuvo Sancho Panza con un amigo y vecino morisco. Yendo a ver a Don Quijote, se encuentra en el camino con un vecino y amigo morisco y este le relata las vicisitudes de haber sido echado a patadas por el rey de España cuando éste dictó una ley que expulsaba a los moros del territorio ibérico. Para los que no saben quiénes somos o quién soy, este canal se llama El Látigo Lector y es el único canal en el planeta Tierra y aledaños que hace resúmenes capítulo por capítulo de libros clásicos de literatura y de otros no tanto. ¡No vamos a verlo! Respecto al duelo que iba a tener Don Quijote con el vasallo del duque, como este pibito se había rajado a Flandes para no cumplir su promesa a la hija de Doña Rodríguez, el duque se vio forzado a elegir a un lacayo suyo llamado Tosilos y le dio las instrucciones pertinentes al caso. El duque le confirmó a Don Quijote que el duelo iba a suceder de allí a 6 días y esto puso muy contento a Don Alonso. Pero volvamos a Sancho Panza, quien venía montado arriba de su rucio, experimentando sentimientos agridulces, abrigando la esperanza de pronto encontrarse nuevamente con su amo. No había pasado mucho tiempo de que había dejado la ínsula Barataria, que dicho sea de paso no era una ínsula porque era parte del continente, cuando de repente en el camino Sancho Panza se topó con 6 peregrinos de estos que piden limosna cantando. Estos tipos se pusieron a pedir limosna cantando en un idioma que Sancho Panza no podía comprender, pero sí entendió que requerían de su ayuda, por eso sacó de sus alforjas medio pan y medio queso y se los dio. No satisfechos con la dádiva, estos 6 miserables se pusieron a pedirle dinero a Sancho Panza, pero les explicó muy amablemente de que no llevaba efectivo y procedió a irse a la mierda. Hete aquí que uno de estos 6 peregrinos lo reconoció a Sancho Panza y le dijo así: ¡Será de Dios! Si no es otro que el gran Sancho Panza, escuchame una cosa, querido, ¿acaso no reconoces a tu vecino morisco? Ricote soy yo. ¡Ricote! ¿Pero cómo te iba a reconocer con esa ropa tan ridícula, querido? ¿Quién te hizo franchute? ¿Y cómo tenés los huevos de volver a España sabiendo que si te reconocen te van a echar a patadas en el culo de vuelta? Papá, si vos no me reconociste con esta ropa, no me reconoce nadie, querido. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Escuchá, vayamos abajo de esa alameda que mis compañeros quieren comer y beber y de paso te cuento todo lo que sucedió desde que me tuve que ir forzadamente de nuestro barrio. ¡Dale! Y se fueron todos juntos abajo de la alameda y se pusieron cómodos para comer y beber y todos prácticamente se quedaron en pelotas. Vamos a ver. Todos ellos traían alforjas y muy bien provistas. Empezaron a sacar comida, queso, dulce, nueces, aceituna, caviar y obviamente botas de vino. Tomaron y comieron hasta la saciedad y la borrachera. Pobrecito Sancho miraba todo hasta que Ricote le pasó la bota a él también y Sancho empezó a tomar y se empedó también un poco y se olvidó ya de todo lo que había vivido del gobierno de la ínsula y la madre que lo parió. Al cabo de un rato se quedaron todos dormidos del pedo que tenían y Sancho y Ricote se pusieron a hablar finalmente y se pusieron al día y Ricote le contó todo lo sucedido. Bueno, Sancho, vos muy bien sabés acerca de esa ley que publicó su majestad el rey expulsando a todos los moros de España. Puso terror en todos nosotros y prácticamente no nos dio tiempo a que nos fuéramos del país. Yo me fui solo inicialmente, sin mi mujer y sin mi hija, para ir a buscar sin apuro y cómodamente un lugar a donde llevarlas. Pero finalmente fuimos desterrados de esta tierra que nos vio nacer. En África, que es donde esperábamos ser bien acogidos, es donde peor nos tratan. Primero visité Francia, y luego Italia, y al final terminé en Alemania. Allí es donde conocí esta banda de peregrinos, que ellos vienen con frecuencia a España a comer y beber rico, y también a hacer unos dinerillos. Mi intención, Sanchete querido, es desenterrar el tesoro que dejé enterrado en esta tierra para poder traer a mi mujer y a mi hija, que son católicas cristianas y que ellas están en Argel en este momento, y traerlas para Francia y luego llevarlas a Alemania. Nunca entendí bien por qué ellas se fueron a África y no a Francia, donde podían haber vivido bien como cristianas. No entiendo nada. Y bueno, ellas se fueron llevadas allá por el hermano de tu mujer,
Juan Tío Piello. Otra cosa, yo creo que es medio al pedo ir a desenterrar ese tesoro porque en aquel momento a tu mujer y a tu cuñado les quitaron muchas perlas y dinero. Sí, sí, pero no te preocupes porque yo no revelé a nadie el lugar del escondite, así que si querés venir a darme una mano para desenterrarlo, yo te puedo pagar a vos 200 escudos. No, gracias, querido, yo no soy codicioso. Mirá, es más, de hecho, esta mañana abandoné el cargo de gobernador en una ínsula con el que podía haberme hecho una casa con paredes de oro. Sure, Jan. ¿Gobernador de qué ínsula, Sancho? La ínsula llamada Barataria, una que queda a 2 leguas de acá. Pero si es una ínsula, tiene que estar en el mar, amigo. O sea, es una isla. ¿Sos boludo? No, qué mal, si vine caminando. Igual yo te digo una cosa, eso de ser gobernador no es para mí porque es muy peligroso, ¿viste? ¿Y qué ganaste en el gobierno? Bueno, gané saber que gobernar no es para mí. Y además aprendí que las riquezas que se ganan en esos puestos son a costa de perder el sueño y la tranquilidad. Porque además resulta que en las ínsulas los gobernadores comen muy poquito. Amigo, estás delirando. Mirá que te van a convocar vos para que gobiernes en una isla. Mirá, si querés venir a darme una mano para desenterrar el tesoro, venite y te pago. No, querido, te agradezco, pero no quiero. Vos seguí tu camino que yo sigo el mío, dale. Che, Sancho, te hago una pregunta más. El día que mi mujer y mi hija partieron, ¿vos estabas ahí? Sí, 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 yo estaba ahí y tu hija estaba vestida, estaba hermosa y todo el pueblo salió a verla. Vamos a ver. Ella estaba ahí llorando, despidiéndose de todas sus amigas con un sentimiento que te digo que hasta a mí me hizo llorar y mirá que yo no soy llorón. Muchos hombres sintieron como el deseo de raptar a tu hija, sobre todo don Pedro Gregorio, que la quería mucho y que desde que ella se fue el tipo no volvió al barrio. Ya sospechaba yo de ese truán, pero vos sabés que me quedé tranquilo porque las mujeres moriscas rara vez se mezclan con viejos cristianos por amor. Bueno, loco, déjame ir porque se me hace tarde y me quiero reencontrar con mi amo Don Quijote de la Mancha, padre. Dios te acompañe, querido. Nosotros también vamos a seguir camino. Chao, papito. Te deseo lo mejor, ¿eh? Y luego se abrazaron los dos. Y Sancho subió en su rucio. Y Ricote se arrimó a su bordón y se apartaron.